Hoy, en ¿A qué te dedicas?, seguiremos minuto a minuto la vida de Jorge Ogalla. Un cotizado fotógrafo que ha trabajado con gente como Valeria Maza o Eva Longoria y que está a punto de sacar su propia revista de moda. Junto a él asistiremos a la sesión fotográfica de Lorena Ares, una joven cantante que con 16 años ya ha probado las mieles del éxito en América y ahora viene dispuesta a lanzarse en España. Acompañaremos a nuestro fotógrafo a una reunión con Iván Carrillo. Propietario del holding de empresas Black Global. Este empresario montó su primer negocio con 18 años y hoy, que tiene 30, factura más de 20 millones de euros al año. Y después de seguir a Jorge en su frenético día, llegaremos a la gala de presentación de su nueva revista, donde, si se fijan bien, podrán ver más de una cara conocida. Todo esto y mucho más en ¿A qué te dedicas? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jorge Ogalla. ¿Qué tal? Soy Jorge Ogalla. ¿A qué te dedicas? Pues soy fotógrafo. ¿Y podemos acompañarte un día durante tu trabajo? Sí, claro. Pues mira, ahora voy a hacer una sesión de fotos a Lorena Ares, que es una cantante. Como vivo en Marbella, empecé como paparazzi en Marbella y de hecho he estado mucho tiempo trabajando, bueno, muchos años, ¿no? Paparazzi, lo que pasa es que, bueno, con la crisis y con la edad, pues uno se va un poco acomodando, yo creo. Y entonces, bueno, busqué otros campos en fotografía, que es muy amplio, cosas de moda, de publicidad y, bueno, ya hago de todo un poquito. Y ya empecé a trabajar con interviews. He hecho fotos a gente muy importante. Una lo sabía y otras no. hay que matizarlo. O sea, yo me he ido a Bora Bora, o sea, a David Bisbal, y en un año nuevo, y David Bisbal estaba sentado a la mía y decía a Elena Tablada: ¿te das cuenta, cariño? Aquí no nos conoce nadie, estamos súper bien. Y yo estaba al lado con unas gafitas y zumbándole la forma, la expresión en el argot, ¿eh? Zumbar es hacer fotos, machacar, mirar el bicho. Pero esto está mal dicho, esto no lo pongáis porque está feo. Lorena, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo me llamo Lorena Ares y me dedico a cantar. Te busco siempre, busco tu presencia, me encanta. Sí, la verdad que sí que soy joven, tengo 17 años casi ya y bueno, pero ya llevo en esto de la música desde los 10. Empezó subiendo mi primera maqueta a YouTube, la vio un productor americano y me contactó a través de una red social. ¿A qué te dedicas? Yo soy Carmina García y soy estilista. Llevo 16 años en esto. Pues yo era vigilante de seguridad. Fíjate, no tiene nada que ver. Yo con 7 años me quedé ciega. Perdí el 98% de visión, tuve un cáncer a la vista. Entonces yo recuerdo en esa época que yo intentaba no olvidarme de los colores. La primera media hora hacía foto continuamente sin carrete, porque la chica estaba muy dura. Se soltaban a la media hora, entonces ya iba, cuando había algo bueno, tiraba de carrete. Pues claro, carrete eran 36 fotos y había que clavarla, como ahora que tira con alegría, ¿no? A ver. Qué
liga mucho como fotógrafo. Creo que este liga más que nadie. Yo no ligo nada, que voy a ligar. Este mira los ojitos que tiene, ojitos claros, míralo, el petit suyo, el tío. Bueno, en esta liga sí que estamos juntos. ¿Ah, sí? En esta sí la comparto. Somos Calvin Klein. Ya se acabó. Ahora vamos a Serrano, que vamos a una reunión que tengo ahí con Iván. ¿Qué tal? Bueno, verte. ¿Cuánto tiempo? Mucho. Mucho tiempo. ¿Cómo va la cosa? Bien, tío. La primera vez que lo vi en Marbella, que iba de sponsor también de la gala de Balongoria, con la bebida energética, y me lo presentaron allí una manager y me dice Iván, me llevo dos cosas buenas de Marbella. Una persona que he conocido y tú que me quedas muy bien. Porque guapa que quedado, ¿no? Quiero que le hagas la foto tú, porque es el primer club que nos ha dado la oportunidad en hacer una edición especial para su club. Empecé mi andadura con 18 años como empresario, y empecé a trabajar con 14, empecé a meterme en otros sectores de conciertos. Ahí tuve mi primer desastre con un concierto que pinché y perdí muchísimo dinero. Ahora mismo realmente soy presidente de un holding, de una multinacional española, con capital 100% español, yo soy el socio accionista mayoritario. ¿Es posible conciliar ese trabajo con una vida familiar? No, es muy complicado, es muy complicado. Es la parte amarga de este trabajo. Tu pareja no entiende que tengas que salir, tengas que entrar de aquí a un país, tengas que volver. Es complicado. Menos mal que tengo a Jenny. Hola, ¿qué tal? Que es una campeona y la tía está ahí pom 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 funcionando. Yo sin Jenny no podría hacer esto. Están esos aquí guapitos, ¿eh? Jenny, ¿a qué te dedicas? La verdad es que trabajo en producción. Producción de televisión, editorial, música, pues ayudando todo lo que es el medio artístico. ¡Qué bonito! Ya hemos terminado. Y hemos venido a hacer la prueba de sonido. Todo ha ido muy bien y pues ahora esperando empezar el evento con muchas ganas. ¿Cuánto tiempo tienes para cambiarte? Pues muy poco, muy poco. No sé qué hora es ahora mismo, pero bueno, que sobre... Bueno, yo imagino que dentro de una hora o así tenemos que volver a estar por aquí. Ya me tengo que preparar, o sea que tengo un trabajillo ahí. Pues mira, creo que está esperándome Lidia Lozano, Gemma López y Chelo García Cortés, que vienen de un programa de televisión, de su programa, y con las maletas, además, las pobres. Lorena de Sousa, ¿verdad? Lorena de Sousa, sí. Una chiquita que estuvo, bueno, se dio a conocer porque estuvo Kiko Rivera en su momento, una noche loca, en un momento concreto y delicado para él, y se montó el follón. ¿A qué te dedicas, Lorena? Bueno, soy Lorena de Sousa, me dedico a modelo de fotografías desde que tengo 16 añitos. La primera portada soy yo, Lorena de Sousa, cómo no. Me vine a Madrid, en verdad, por el concurso, ahí fue cuando ya todo. ¿Qué tal la Cuchipandi? ¡Bueno! ¡Qué bien, qué bien! Hola, ¡qué bien! Jorgito. ¡Hola, hola, hola! Estábamos esperándote que estabas perdonadme, editando. Perdonadme. Tengo una foto de Gemma. Que el día que yo la saque, gano pues muchos billetes. Pues no la saques de luz. Pues ya no tienes. No, de cero todavía no. Me llamo Kelly y soy modelo, tanto de pasarela como fotografía. Y aparte también me estoy introduciendo en el mundo del teatro. Mamá, quiero ser artista. Y bueno, estoy haciendo unos anuncios, publicidad. Y ahora mismo soy la modelo más tatuada de Galicia, trabajando en pasarela y moda con diseñadores de renombre. Si pudieses elegir, ¿volverías a ser fotógrafo? Sin duda, vamos, sin duda, o sea, sin dudarlo. O sea, he vivido tantos momentos buenos y malos, pero sobre todo buenos, que no dudaría en ningún momento. Conocimiento, cultura, porque cuando viajas aprendes mucho. Muchísimas gracias, Jorge, por vosotros, dejarnos descubrir cómo es el día de un fotógrafo. A vosotros, chao. Hasta luego. I don't wanna be your